son 4.000 afectados, es un número bastante considerable. ¿Cómo se están abasteciendo de agua? Bueno, hemos habilitado diferentes cubas y depósitos de agua, tanto para los centros educativos como para la población en diferentes puntos del núcleo de Alcalá. Además, estamos ahora mismo desarrollando una intensa campaña de información a los ciudadanos para que tengan acceso a este suministro de agua potable. Insisto, todos los esfuerzos del Ayuntamiento de Guadix están orientados a restablecer el servicio lo antes posible. Desde el día de ayer, sin embargo, las lluvias acaecidas en el día de ayer, aproximadamente a mediodía, imposibilitaron la reposición del servicio. A la espera de los resultados de las analíticas preceptivas, aunque el agua es apta para su uso, se aconseja como medida de precaución que no sea utilizada para beber ni cocinar. Rogamos disculpen las molestias. Es un mensaje del Ayuntamiento de Guía de Isola.